Hola y bienvenidos a Alma Montessori. Yo soy Ana Isabel y en el podcast de hoy vamos a seguir profundizando sobre la idea que iniciamos en el vídeo de esta semana. No tengo tiempo. Y no nos referimos, como bien decía en el vídeo, a un exceso de tiempo, sino a una falta de tiempo. Y esa falta de tiempo, ¿qué nos provoca? Nos provoca que pasemos poco tiempo con los niños y el poco tiempo que pasamos con ellos estemos más pendientes de otras cosas que de lo que estamos haciendo con ellos, diciendo con ellos, compartiendo con ellos. Seguramente ya hayas reflexionado sobre qué tiempo invierto yo con los niños y cómo lo invierto, qué calidad tiene ese tiempo que estoy invirtiendo con los niños. Si no has reflexionado sobre esto, te invito a que lo reflexiones, que pienses si cuando estás con los niños andas con el móvil, si cuando estás con los niños estás viendo la tele, si cuando estás con los niños andas rellenando informes, si cuando estás con los niños andas mirando cómo voy a explicar no sé qué ejercicio o ahora estoy en sociales y en matemáticas, ¿qué voy a dar después? Lo que te invito es a lo que te dije en el vídeo, tratar a los niños como nuestro invitado más preciado. Y esto es que si estamos 5 minutos con un niño, que esos 5 minutos sean enteros para ese niño, para escucharle, para comprenderle, para entenderle, para interactuar con él mediante conversaciones, para llegar a acuerdos, para ver qué le interesa, para ver qué le preocupa y que ese tiempo el niño se sienta escuchado, comprendido, amado y respetado. La autoestima que tenemos los adultos se construye en la infancia. Y esa construcción de la autoestima desde la infancia no depende únicamente del niño, depende de los adultos que interactuamos con ese niño, que compartimos tiempo con ese niño y cómo le hacemos sentirse de valioso, de respetado, de amado, de acompañado, de entendido durante ese tiempo que estamos con ellos. Somos su reflejo, somos su ejemplo a seguir. Somos sus referentes, todos los adultos con los que los niños interactúan en su día a día. Plantéate y pregúntate, ¿qué referente eres tú? Si fueras niño, ¿eres el referente que a ti te gustaría tener? Si fueras niño, ¿eres el adulto con el que te gustaría compartir tiempo? Con el que te gustaría compartir reflexiones, inquietudes, con el que te gustaría compartir preocupaciones. ¿Eres ese tipo de adulto? ¿Eres un adulto al que te gustaría confiar algo? ¿Con el que te gustaría hacer algo? ¿Eres un adulto al que, si llevo mucho tiempo sin verte, te echaría de menos? Nos tenemos que plantear esto porque somos de más importancia de la que tenemos en cuanto a el impacto que generamos en los niños. ¿Qué impacto generas tú en los niños? ¿Les haces sentirse bien? ¿Les haces sentirse con ganas de mejorar desde el amor? ¿O les haces sentirse con ganas de mejorar desde el miedo y desde el juicio? ¿Qué tipo de adulto eres? ¿Cómo haces sentir a los niños? ¿Los niños sienten paz cuando están contigo? ¿O sienten temor, sienten angustia, sienten preocupación, sienten miedo a cómo les vayas a juzgar? Como siempre, lo que buscamos en estos podcasts es reflexión, mejora, y ya no mejora para con nosotros mismos y para nosotros estar mejor con nosotros mismos, sino mejora para cómo van a estar los niños cuando estén con nosotros,
¿Cómo vamos a influir en los niños? ¿Cómo les vamos a hacer sentir? Espero que estos podcasts te sirvan, te aporten y te den una luz en el camino que igual hasta ahora no habías visto, pero que siempre ha estado ahí y lo único que había que hacer era encenderla. Espero que te haya gustado este podcast, que te haya servido y nos seguimos viendo y oyendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.